¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos. Gracias por estar del otro lado como en cada jornada. Vamos a hablar ahora de economía, cifras, números aquí en 24 horas. Presten mucha atención a nuevos productos paraguayos que están incursionando en mercados internacionales, porque productos elaborados en nuestro país han generado en el mes de febrero un ingreso de $478,000. ¿Cuáles son los nuevos productos? Y ahí justamente aparecen en la placa. Estamos hablando de manteca, estamos hablando de snacks con base de papa y también tenemos materiales que se dan en realmente una buena cantidad. Y aquí justamente venimos a la placa. Sí, las nuevas exportaciones paraguayas a Argentina, por ejemplo, ha ido una cantidad interesante de snacks con base de papa por un valor de $275,000. Productos plásticos también por un valor de $63,500. Atención, Emiratos Árabes Unidos también abre sus puertas a productos paraguayos y recibe manteca, sí, por valor de $90,000. La India también pasa a formar parte del listado de países que reciben productos paraguayos. En este caso reciben acetato, que es muy utilizado en la aromaterapia. El valor es de $50,000. En total, como les contaba al principio, el ingreso total de nuevas exportaciones en productos en Paraguay generan $478,000. Muy importante esto realmente para estos productos que están ganándose sitios en el mercado internacional. Y seguimos hablando de noticias positivas aquí en nuestro bloque, porque tenemos que contarles a ustedes sobre la importante cantidad de plata que genera también la exportación de maquila. Sí, señora, señor. $249 millones es lo que ha generado la exportación de productos también. Y venimos aquí a piso para hablar de la exportación de la maquila. En este trimestre del presente año, enero, febrero, marzo, $249 millones es la cifra que se pudo recaudar. Interesantísimo este dato, un aumento del 47% se dio en comparación al mismo periodo de tiempo del año pasado. ¿Qué es lo que exporta Paraguay hoy en mayor cantidad gracias a la maquila? Autopartes se lleva la gran cantidad de la torta. 27.8% del total representa justamente autopartes. Aceites y derivados también podemos ver en un 20.51% del total que se ha exportado en estos tres meses. También van a otros países. Confecciones y textiles, al igual que aluminio y sus manufacturas. ¿Cuáles son los principales mercados que reciben estos elementos de la maquila? Los países del Mercosur se suman también. Chile, Perú, Ecuador, Estados Unidos, Vietnam y Tailandia. Y también se están experimentando otros mercados que pueden recibir lo que se produce aquí con manos paraguayas. El tercer tema que tenemos para tocar hoy aquí en el bloque económico tiene que ver con lo que dice el Banco Mundial y las proyecciones con respecto a la pandemia para América Latina. Atención, solamente Paraguay y otros países, Guatemala, por ejemplo, pueden recuperarse en lo que va de este año. Es decir, Paraguay en el año 2021 puede volver a las cifras económicas del año 2019, a la prepandemia. Después al resto del bloque le va a costar muchísimo poder regresar. Brasil, por ejemplo, no lo va a poder hacer con mucha facilidad por la gran cantidad de fallecidos, casos positivos que tienen con respecto al coronavirus. Y para otras localidades del mundo también se estima incluso que para el año 2024 recién pueda haber una proyección importante en cuanto a lo que significa el repunte económico. ¿Qué es lo importante aquí, señora, señor? La vacunación de la mayor cantidad de gente posible para que la economía pueda reactivarse. Es el informe que ha dado el Banco Mundial en la jornada y que de esta forma nos marca un Paraguay que puede estar justamente en repunte ya para lo que significa finales del año 2021. Y tenemos más informaciones para compartir.